Escorpio. Escorpio, hola Escorpio, voy a hacer un horóscopo, vamos a ver qué trae el tarot próximos días, qué quiere que sepas, qué quiere que tengas en cuenta. Como oráculos, para el día de hoy salió el tótem de poder gatito, si tenés gato, prestar atención, la mascota, ¿no? Y te da espíritu para que tengas en cuenta libertad, rebeldía, independencia. Y también salió el tótem, perdón, el oráculo este, de solo por hoy trabaja honradamente. Así que si trabajas, si no trabajas, fíjate, te dice que si tenés el trabajo que te gusta, agradecé. Si no te gusta el trabajo que tenés, lo podés cambiar. Sos el dueño de tu realidad. Escorpio, sos el dueño y la dueña de tu realidad. Sea lo que sea que te diga el tarot, vos lo podés cambiar como un adulto maduro y responsable en base a las decisiones que vaya tomando. Tenemos la carta de la inspiración. Ah, viste. ¿Qué significa la inspiración para Escorpio? 5 te voy a sacar. ¿Qué significa la inspiración para Escorpio? Voy a sacar 5. Mira, Escorpio, ¿qué significa la inspiración para vos? Comenten en los videos, amigos, para apoyar al algoritmo, ¿sí? Así es la forma que tienen de ayudar a crecer a cualquier creador de contenido, por los numeritos. Mira, las inspiraciones. Después tenemos. Ay, acá hay un tema, Escorpio, porque ¿vos de qué trabajas en serio? ¿Viste qué es lo que salió hoy a tener en cuenta para los signos que estoy leyendo acá en vivo? Te salió que te vas a estar reflexionando sobre tu suerte. Y sobre a vos lo que te hace sentir que tenés mala suerte, lo que te hace sentir que tenés buena suerte. Las reflexiones en los próximos días tienen que ver con tu suerte. ¿Vos creés en la suerte? ¿Qué es la suerte para vos? Yo en mi casa tengo un cartelito que ilustré que dice, la suerte solo favorece a la mente preparada. Tiene que ver con que tu suerte va a estar alineada con tu destino, con tu vida, en caso de que vos, digamos, estés con esta energía de manifestación. ¿Qué es la manifestación? Es tener claro lo que vos deseás que suceda. Entonces, cuando vos tenés claro lo que vos deseás atraer, lo que vos deseás que suceda en tu vida, estás más atento, tenés los ojos más abiertos ante las posibles circunstancias que se vayan presentando en tu vida para que vos tengas la suerte a tu favor. ¿Me entendés, amigo, amiga? Espero no haber sido tan rebuscada, pero más o menos tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, sale en el presente una pelea, una lucha, un distanciamiento, una energía de separación, una energía de estar como diciendo esto sí, esto no, esto lo quiero, esto no lo quiero para mi vida. Entonces, ahí, como si fueses que estuvieses, que estás en una energía de reseteo, ¿me entendés? Pero porque como si fuese que te peleaste con alguien, ¿entendés? O que alguien se peleó con vos y a partir de ahí sentiste como que tu suerte estaba como un poco complicada, ¿no? Bueno. La novedad que te tengo en el futuro cercano, que viene para Escorpio en el futuro cercano, viene progreso. Viene progreso, la maquinita del tren. Esto que estás atravesando, sea cual sea la situación que estás atravesando, es un encarrilamiento. Las inspiraciones tienen que ver con que, solo por hoy también, como el tótem de poder que salió hoy, te dice que trabajes en ser más libre y en cortar con vínculos tóxicos que te hacen dependiente de otros, o inclusive que otros dependan de vos. Los gatos solo aparecen cuando les conviene. Para los signos que estoy grabando hoy, Libra, Escorpio, Sagitario, un poquitito más independiente, amigos. ¿Por qué? Porque, como yo digo siempre, mis lecturas yo las cobro. Porque la gente te chupa la energía. Vos le das un dedo, te chupan hasta el codo. No es de mala onda. Es para marcar límites. Es para utilizar, para quedarte vos con un poco de energía tuya para que los demás no te la absorban, ¿me entendés? Esa marca de límites es lo que veo. O puede ser que alguien te lo esté haciendo vos. Y el tema del trabajo, viste que es lo que salió también. Si estás en un trabajo que te gusta, agradecés, es algo bueno, vas a tener progreso. Si no te gusta, lo vas a cambiar por estas peleas y vas a tener progreso igual, ¿entendés? En el trabajo creo que sale, ¿eh? Vamos a aclarar un poco más ahora. Ay, perdón por el ruido. Ahí está. Lectura emitida en vivo, amigo, sale como sale. Mira, tenemos una energía de pena y de resurrección después. ¿Viste? Es lo que yo te digo. Tenemos, Escorpio, ¿cuál es tu don?
Como buena escorpiana o escorpiana que sos, igual mira tu ascendente, tu signo lunar. Si te interesa el amor, si sabes dónde tenés Venus en la carta astral, mira tu signo de Venus. Los signos están acá en vivo, en la solapita en directo. Vos estás resurgiendo, estás como resucitando, porque te sale esta pena y después esta carta que equivale a también. Claramente, ¿no? Si estuviste llorando por alguien, si no estuviste llorando por nadie, alguien estuvo llorando por vos. Esto es lo que yo veo que está saliendo acá. Veo llanto, veo mucha pena, veo como mucha nostalgia, ¿entendés? No importa, hay resurrección. Si estás esperando una novedad laboral, yo creo que hay arranque. Si estás esperando que venga plata, va a venir plata porque este equivale a un 8 de oros y la paciencia también. No va a ser rápido, no va a ser ya. Se ven algunos obstáculos, ¿no? Escorpio, yo siento que vos vas a estar en estos próximos días, por lo menos, dándole la espalda a la gente que te hace sufrir, a la gente que no valora cómo sos, quién sos, o mismo, si vos estuviste siendo un tirano o una tirana, alguien te lo va a hacer a vos también, inclusive, ¿no? Uno atrae medio lo que es también, así que presten atención a esto. Se ve. Yo te veo, ¿sabes cómo? Disfrutando de lo que tenés, haciendo de lo que tengas, así sea mucho o poco o nada, o un montonazo o una fortuna, lo que sea que estés ahí teniendo, lo vas a estar disfrutando. No veo energía de tristeza, sino que ya eso quedó como en el pasado, digamos. Sí se ve, es verdad que se ve la tristeza, pero como que si fuese una energía de semanas anteriores, ¿me entendés? Vas a volver. Y amigos también, fíjate, yo no puedo, viste que el tarot a veces es literal. Hagan caminata. Sale esta persona caminando por el campo con lo que tiene, por ahí te toca caminar, ¿viste? Caminata en la naturaleza, un poquito de senderismo, puede ser también. Y la paciencia, atención, porque hay un avance. Capaz, acá hay un embarazado o una embarazada. Si les interesa un embarazado o una embarazada, conocen a alguien embarazado o embarazada, hay progreso, hay avance con esto. Lo mismo que la embarazada esa simboliza una gestación de un plan, de un proyecto. Luego de un montón de quilombos, ¿no? Creo que es lo que sale. Mira, Scorpio, se cayeron un par de cartas más. Acá cuéntenme, ¿ustedes han estado sufriendo por amor o presienten que alguien estuvo sufriendo por ustedes? ¿O por plata? ¿Cómo es la cuestión? Mira, mientras. Tenemos varias cartas de inicio. Esto está bueno, esto está interesante, ¿no? Porque la verdad es que o les ha faltado de verdad, literalmente, de inspiración, o ganas, o voluntad, o energía, ¿viste? Para avanzar. La recuperan. Después de un trecho. No los veo esta semana para los que están solos o solas, viéndose con nadie. Puede ser una semana solitaria, puede ser una semana donde no tengan muchos encuentros, viste, a nivel pasión y todo eso. No es lo que se ve, amigos, al contrario. Pero más adelante, yo te diría más adelante, ¿no? Se viene un nuevo inicio. Vos estás solamente intentando que las cosas fluyan, nada más. Ya medio como que estás medio podrido, podrida de las peleas, ¿no? De las diferencias y eso. Por el momento, los que están solos o solas no los veo con ganas de conocer a nadie. Hay que hacer un buen trabajo acá, porque han sido. Los han apuñalado por la espalda, ¿eh? O ustedes han hecho esto. La cosa avanza lentamente con paciencia. Puede tardar hasta un mes este progreso, este avance, esta gestación de este nuevo plan, este nuevo proyecto. Cinco cartas más para Escorpio. A ver, ¿qué viene para Escorpio? Futuro cercano, amigos. Escorpio, viste que yo decía la lectura anterior, si te gustan los hombres, no sé. Es una lectura recontra general. Si quieren ver su caso, se conectan a los vivos y les hago la lectura por un valor extendido, ¿no? Si te interesan los hombres, se viene repitiendo la historia. O sea, los que están solos siguen estando solos, pero no están muertos de hambre, porque aparecen hasta tres personas. Sobre todo si te interesan los hombres. Energía escorpiana, viste, todo bajo todo el secretismo, todo así, sale el amor ahora, viste. Pero no es en este presente, tipo hoy cuando estoy grabando la lectura el domingo, ni el lunes, puede ser hasta el fin de semana que viene o más adelante todavía. Se ven en un futuro cercano, cercano, pero el futuro cercano es hasta 3 meses, ¿me entienden? Que pueden llegar a conocer a alguien o volviéndose a encontrar con alguien. Puede llegar a aparecer alguien que ustedes tenían un afecto también. Próximamente, pero no es ya. Ponele de 15 días en adelante, te diría, ¿no? Más o menos, más o menos.
Si te interesan las mujeres, se ve una que vibra como Cáncer, Escorpio, Piscis, mucha agua. Si te interesan las mujeres, se ve claramente una que te ha dado la espalda, inclusive también. Ahí puede estar la pelea, ¿no? Las diferencias. Si te interesan los hombres, aparecen todos los signos, amigos, menos tierra. Puede ser cualquier signo. Libra, Géminis, Acuario, Aries, Leo, Sagitario, Cáncer, Escorpio, Piscis. No veo nada de Tauro, Virgo, Capricornio. Si te interesa alguien de Tauro, Virgo, Capricornio, no va a aparecer próximamente, digamos, ¿no? Porque se ven todos los demás signos. Y si no, Escorpio, mira, acá no tomen todo tan así. Cuando salen estos caballeros, estos hombres ahí, no aparece como un hombre importante en tu vida. Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser compañeros de hobby, pueden ser compañeros de proyecto, compañeros, no sé, de salir a correr, de la caminata, de la actividad física, lo que sea que ustedes hagan, ¿no? Se ve energía grupal masculina, hasta tres hombres. Y como te digo, Escorpio, próximamente, ¿viste? Acá hay algo que pasa con tu hogar, casa, familia. Pues si tenés hijos, tu hija, uno de tus hijos está enojado, hay una niña ahí que está como enojada, rabiosa, o capaz esta tristeza que le sale es para uno de tus hijos, ¿viste? Enojo. Puede haber reconciliación con algún hijo o hija que estés peleado o peleada, te sale eso. Si estaba triste, penosa, viste, herida por la espalda, lo que sea, o no te hablaba alguien que vos querías mucho, las cosas empiezan a encaminarse luego de una pelea, luego de una separación, luego de una marcada de límites. Más adelante se ve. ¿Viene el amor para Escorpio? Sí. ¿Va a ser fluido? Sí. Las cosas van a empezar a fluir más adelante. Y presten atención a los niños de su familia, de su vida, los infantes, porque acá después de una rabieta que hagan, puede venir una reconciliación. Intervienen varias energías masculinas acá, ¿viste? El compañerito se pelea con otro compañerito en la escuela. Toda energía de nenitos ahí. Escorpio, recontra general, obviamente, ¿no? Quédate con lo que te sirva. Si viste la lectura completa, den like. Suscríbanse, que es importante para el canal. Un comentario lindo para el algoritmo. Y pueden mandar plata también, amigos. No veo por qué no. Háblenme acá en los vivos para una lectura. Abrazos. No veo por qué no.